Bueno, ahora sí, nuestro invitado del día de hoy es un experto en expresiones culturales, un apasionado, así como nosotros, de todas estas tradiciones que los pobladores, gracias a su resistencia, las han mantenido vivas. Hoy vamos a hablar de dos tradiciones importantísimas. Todos estos días hemos sentido la fuerza de nuestros diablos danzantes por el día de Corpus Christi, esa lucha entre el bien y el mal arraigada en la tradición ancestral venezolana. Y también estaremos hablando del San Juan, una tradición que reúne, bueno, a infinidad de devotos junto a los tambores que suenan y retumban las fiestas de San Juan. Está con nosotros Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural Venezolana. Gracias, Benito. Ya suenan los tambores. Ya suenan. Gracias a ti. Nos sumamos nosotros del Centro de la Diversidad Cultural también a esas felicitaciones por los logros de este programa. Hablemos del Corpus Christi. Ya nosotros, incluso la semana pasada, le damos la fuerza también con nuestros diablos danzantes de Venezuela, todas esas cofradías que se reúnen, sobre todo por el mes de junio, y proyectan, ¿no?, ese encuentro entre el bien y el mal. ¿Cómo viene trabajando el Centro de la Diversidad en cuanto a todas estas tradiciones, sobre todo en esta especial? Sí, bueno, nosotros verdaderamente desde el Centro de la Diversidad Cultural, que tiene unos antecedentes, como otras veces lo explico, desde el año 46, tenemos la colección más importante de documentos sobre los diablos danzantes, porque progresivamente a lo largo del tiempo hemos visto cómo se han dado esas transformaciones y tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento después de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al cumplimiento de sus actos de fe y fundamentalmente a la divulgación de esa manifestación. Eso que llamamos la salvaguarda del patrimonio, que es uno de los grandes temas. Y empezamos a vivirlo porque a partir de la declaratoria de los Diablos Danzantes de Corpus ha habido un estallido en toda Venezuela, en todos los estados, en todas las regiones, de manifestaciones colectivas centenarias que aspiran, que proponen, que solicitan también ese nivel de reconocimiento. Entonces, normalmente en los países del mundo, cuando se dan estos fenómenos de una declaratoria por la UNESCO, hay que prepararse a ese nuevo escenario. La salvaguarda, el cuidado de esa manifestación, que no se tergiverse, porque a veces se asume y mucha gente quiere participar, quiere divulgar, quiere tomar elementos para construir una obra de creación, y muchas veces hay el riesgo de que se modifiquen esos patrones, porque verdaderamente esta manifestación corresponde al sentimiento de un pueblo, pero también a las luchas. Ahí están involucradas las luchas por la libertad de nuestros esclavos africanos, de los descendientes de esclavos africanos, tantos pasajes que encontramos vinculados a los diablos danzantes, como es el caso particular de Yare, un levantamiento en la fecha de celebración de Corpus de los esclavos cimarrones. Uh-huh. Era una ruta que tenían por todo el estado Miranda y más allá, y la vinculación a los diablos no estaba ajena a esas luchas de resistencia. Sí, además esa conexión cultural, espiritual, religiosa tan rica, porque cuando hablamos del Corpus Christi estamos hablando de esa devoción, siglo XVIII más o menos, que comienza esta tradición, danzas y el colorido y las máscaras, pero sobre todo el Santísimo Sacramento, que es como, digamos, lo que mueve, ¿no?, esta fecha puntual. Sí, es muy apasionante la historia porque somos esa mezcla, pues, indoamericana, africana y, por supuesto, el fenómeno europeo. Y con la Iglesia llegó la religión católica, llegó la postura de la Iglesia Católica a todos nuestros indígenas de creer en un Dios distinto a los que ellos tenían como dioses, y toda esa suma de elementos convergió de tal forma que distintos grupos, de acuerdo al calendario de la Iglesia Católica, hicieron de las celebraciones del catolicismo, del calendario gregoriano, una manera propia de celebrar. Y allí iban escondidos, indudablemente, dentro de la espiritualidad de los diablos danzantes, están huellas de esos dioses africanos, están huellas de esas deidades indígenas. En fin, eso es lo hermoso, cómo se da esa inversión. Se danza por el bien, se danza por la paz,
El diablo no es el malo, el diablo significa la bondad, el equilibrio, la solidaridad, el socorro mutuo y no la imagen del maligno. Es algo muy hermoso. Sí, y ellos lo dicen, simbolizan demonios rendidos ante la voluntad del bien y la bendición del Santísimo. Y eso es importante que la gente lo tenga claro antes de emitir opiniones a través de las redes sociales. Ahondar un poco en las tradiciones y el por qué se dan estas tradiciones, porque se ha dicho por allí que estamos haciendo oda a los demonios, al diablo. No, al contrario, son demonios rendidos ante la voluntad del bien y la bendición del Santísimo, que es como la particularidad de esta tradición. ¿Qué tal si pasamos también a hablar del San Juan? Esos tambores que retumban. Yo ayer conversaba con Jessica Salazar y me decía, es impresionante cómo se eriza la piel y se siente la fuerza de esos pobladores rindiéndole ese tributo a nuestro amado San Juan. Vamos entonces a escuchar sus tambores y seguimos conversando. Mi nombre es Idalia Liendo, coreógrafa del grupo de danza de niños Cimarrones de Chuao, docente en la Unidad Educativa Nacional Chuao, en el área de inglés. Mi función aquí en la comunidad es simplemente tratar de fortalecer esos valores que estaban un poco desaparecidos en los niños, tratar de que día a día sientan más amor hacia nuestras tradiciones, hacia nuestras costumbres, que se identifiquen como chuaenses o como chuaeños, como ellos quieran decirlo, porque las dos formas es aceptada aquí en nuestra comunidad. ¡Vamos ya! ¡Levántate para que vea! Pero mi labor es aquí impulsar, organizar y promover en la cultura en la comunidad de Chuao. Que he impulsado como activador cultural de la parroquia Chuao es la danza tradicional, la parranda y una brigada ecológica de salud y ambiente infantil en la comunidad de Chuao. La misión es de que los niños de Chuao sean niños integrales y a través de eso conozcan sobre el ambiente y la salud. Tenemos un legado que dejó el cronista de la comunidad de Chuao, Francisco Planche. Sin río no hay hacienda y sin hacienda no hay pueblo, porque Chuao es sudor, tambor y tradición. Por eso yo amo a Chuao. A Marines Torres le mandamos un fuerte abrazo, un caluroso saludo desde acá, desde Chuao, tierra donde se cultiva el mejor cacao del mundo, donde existe una de las cofradías de Diablos Danzantes, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!
Ay, con esa imagen de nuestro San Juan y ese abrazo caluroso que también extendemos a nuestra gente de Chuao y esas danzas cimarrones de Chuao que pronto tendremos en el estudio de Contrastes para compartir con ellos, para que nos hablen de cuántos años tienen llevando esa tradición viva. Y sin duda alguna, las fiestas de San Juan son famosas, plenas de colorido, de espiritualidad. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da, y eso no lo, yo digo que Benito Eradi debe ser de los fervientes creyentes de esa frase, que juega y baila en las fiestas de San Juan. Sí, ustedes acaban de mostrar ese video sobre Chuao, y es curioso, ahí están los diablos danzantes, pero donde hay diablos danzantes, hay San Juan. Donde hay diablos danzantes, hay velorio de Cruz de Mayo. Son elementos que van unidos, pero quizás San Juan es una de las manifestaciones después de las celebraciones de Navidad, que es lo más rico en nuestro calendario folclórico, pero San Juan es una de las manifestaciones más difundidas. Son cientos de organizaciones que se dedican a la celebración de San Juan, no solo en la costa central de Venezuela, en los estados propios de la costa central, sino que en el oriente lo tenemos, un estado como el estado Sucre, en la población de Yaguaraparo, con sus tambores muy vinculados a Trinidad, o en el sur del país, por ejemplo, en Ciudad Bolívar, los famosos caballitos de San Juan, que es otra manera de celebrarlo, pero es muy extendido en los llanos, en todo el país, esa celebración. Qué bueno que lo menciona, porque casi siempre en las reseñas informativas se habla de Aragua, Miranda, Vargas y parte de Carabobo, pero el San Juan se ha extendido y la gente le ha puesto como su toque especial de acuerdo a la localidad. Se dice que el 24 de junio es el día más largo del año, lo dicen los sanjuaneros, posterior al solsticio de verano. Ese día todos los estados centrales pues buscan también rendir tributo a San Juan. ¿Qué nos dice la historia? Sí, indudablemente, ¿no? Está vinculado a ese hecho, pero también a un hecho muy especial del catolicismo. Y el papel que jugó San Juan, la imagen, la idea del bautismo. El bautismo, muchos en muchas regiones de Venezuela, a los primeros indígenas que fueron bautizados, le pusieron el nombre de Juan por todo lo que conocemos a través de los elementos bíblicos, de las leyendas bíblicas. Pero también allí está la historia de cómo los hacendados, producto de las iniciativas de los misioneros, aceptaron que ese día le fuera dado a los esclavos para que pudieran liberarse, para que de alguna manera, desde el punto de vista espiritual, pudieran celebrar, pudieran recordar las memorias alrededor de esa imagen. De tal forma que se fundió esas creencias que trajeron de África con la celebración de ese santo. La manera de hacerlo, de bailarlo, de hacer el sangueo, de llevarlo en la cabeza, de echarle ron, de celebrar con él. Es una integración de esa imagen a la propia vida de nuestros descendientes africanos. Y vemos la participación especial de los niños y las niñas, sobre todo esos San Juan con rostros de niños que están presentes en las tradiciones. Eso yo digo que nos habla de una tradición que seguirá corriendo año tras año, porque desde muy pequeños se ligan, ¿no?, a la fuerza. Gracias, Benito, por estar con nosotros. Siempre es riquísimo conversar contigo por esa riqueza hacia la cultura venezolana. Gracias a ustedes.